encuentro en la hacienda El Detalle de Cantinflas. Yo trabajé con él desde la edad de 14 años. Cuando falleció Pedro Infante, hay una leyenda que dicen que el señor Mario Moreno le dio asilo aquí. Su familia estaba aquí, su familia se dio cuenta. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Se llevaron. Mis dulzuras, bienvenidos. Yo soy Dulce Gypsy. El día de hoy me encuentro en la hacienda El Detalle de Cantinflas. Ya les he presentado la casa de Acapulco de Cantinflas. Ya fuimos a la hacienda La Purísima. Y en esta ocasión viajamos hasta San Luis Potosí, el ejido El Detalle. Y me encuentro con el señor Francisco, que fue un trabajador del señor Mario Moreno Cantinflas. Señor Francisco, muchísimas gracias. Hoy nos va a revelar todo lo que ha pasado en esta hacienda. Y las autoridades han dejado abierto, ya están cargando hasta con las tazas de los baños. Esta es la hacienda El Detalle, ubicada en San Luis Potosí. Es una de las tantas propiedades que Mario Moreno Cantinflas tenía en su poder. Este rancho fue comprado en 1943 por Cantinflas. Lo construyó con una enorme residencia de 12 recámaras, valuada en ese entonces en cerca casi 5 millones de pesos. Los padres de don Mario eran de aquí, de la Huasteca. Por eso decidió comprar esta hacienda, construirla. Sí, yo trabajé con él desde la edad de 14 años. A mí desde muy chico me gustó trabajar. Y bueno, también nos gustaría que nos dijera cuántos años tiene esta hacienda. Tiene 87 años, cumplió el 3 de mayo. Sí, ¿cuántas hectáreas son de este lugar? 207 hectáreas con el casco del rancho. Pero él mandó sembrar, ahí tenía 9 hectáreas de naranjo sembrado, nomás para que comiera la gente que tenía trabajando él aquí. Aquí dejó, don Mario dejó amueblado aquí esta casa, pero ya no hay nada. Ya no hay nada. Se llevaron. También fueron construidas 5 casas para los trabajadores que le daban mantenimiento a la hacienda, misma que ya tiene 87 años. Me platicaron, usted es el indicado para decirme, que el señor Mario Moreno construyó unas casas para sus trabajadores. Hay tan 5 casas que construyó para sus trabajadores aquí. Algo que nos quiera compartir a la gente, algo que haya vivido usted con el señor Mario, una anécdota, un recuerdo que tenga. ¿Cómo era él? Era un patrón muy bueno. A todo mundo recibía. ¿Pagaba bien? ¿Le pagaba bien el señor Mario Moreno? Él, aparte de que lo que me pagaba, pues yo estaba contento con lo que me daba. Me traía zapatos, ropa, así. ¿Usted lo quería mucho? Sí. Oiga, señor Francisco, ¿y cuál de estas ventanas era la recámara del señor Mario Moreno? Esa. Esta era su recámara, la entrada, la ventana principal hacia la alberca. Él venía, cuando había muchos niños, él subía a su recámara, sacaba una charola de feria, los formaba y a darles. Fíjense que no es la única vez que me platican que el señor Mario Moreno era muy dadivoso, que él daba dinero, apoyaba a la gente. A los niños principalmente. Vamos a visitar la hacienda, vengan amigos, acompáñenos. Sí. Este lugar tiene alberca, cantina, la Plaza de Toros Cholita, que son algunas de las zonas más llamativas. Y esta hacienda tiene entonces alberca, tiene un bar, una cantina, tiene Plaza de Toros, ¿cómo se llama? Sí, la hacienda Ejido El Detalle. Miren esta fabulosa alberca, que es donde me platica el señor Pancho, que es donde se hacían las fiestas, esas famosas fiestas con María Félix, con grandes celebridades. Usted me decía que estos azulejos en aquella época no eran fácil conseguirlos. Sí, señorita, así es. Don Mario lo consiguió en España y caminó ese azulejo en barcos día y noche. Aquí estamos llegando a la parte de la cantina. Él llegaba aquí de Estados Unidos, de España, de Cuba, y llegaba con artistas. Aquí ponían mesitas, sillas y ponía cantinero él ahí para estar divirtiéndose aquí. ¿Qué le gustaba tomar al señor? Pues whisky americano. Tequila también. Tequila, cervecita, refrescos, agua mineral y de pase. Vamos de este lado. Vean, estamos viendo unos azulejos, una pintura, porque sabemos del gusto por los toros. Aquí las botellas. Aquí agua mineral con hielo.
Oiga, señor Francisco, me platican, es algo que me llama mucho la atención, que Mario Moreno, pues sabemos que era muy buen comediante, pero en la vida real era muy simpático, gracioso. Sí, pues él era como clavillazo, como resortes, así, de esa forma. Hacía bromas. Sí. Claramente Cantinflas debía de tener una lujosa propiedad apta para hacer fiestas cada fin de semana que terminaban hasta 3 días después. Entre sus invitados estaban Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y María Félix. Señor Francisco, usted fue partícipe de ver todo lo que sucedió en esta casa, ¿verdad? Llegaron a venir grandes invitados, grandes celebridades, grandes estrellas de la época del cine de oro. Visitaron aquí a Cantinflas. ¿Usted los llegó a ver? Sí, aquí estuvo él. Aquí llegó con Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, María Félix, Agustín Lara. ¿Y usted los conoció, señor Francisco? Sí, todas gentes. Señor Francisco, ¿y me pudiera platicar cómo eran las fiestas aquí? Sí, pues bailando ahí. Cantaba Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía, cantando. Aquí hicieron un templete de madera. Ahí subieron a cantar y ahí bailaron. Ahí se bañaron en esa alberca. María Félix. María Félix estaba muy guapa. Estaba muy guapa la doña. Sí. Vino con Agustín Lara. Esa María bonita que le compuso Agustín Lara. Aquí la cantó. Y estas muy bonitas, muy divertidas. Sí. Sí, cuando don Mario llegaba de Estados Unidos, hacía fiesta 2-3 días, día y noche. Oiga, señor Francisco, otra preguntita que tenemos. La gente que venía también ocupaban este espacio para grabar películas. Sí, señorita. ¿Qué películas se grabaron en esta casa? Ahí está el detalle, se llamaba la película. Está el detalle. Otra donde la hacía él de barrendero, donde la hacía de patrullero. Esas son 3-4 películas. Quiero hacerle una pregunta y quizá usted es el indicado y puede respondernos. Que decían que Pedro Infante y Cantinflas eran muy buenos amigos. Sí, señorita. Así era. Pedro Infante falleció hace más de 60 años en un accidente aéreo cuando la avioneta en la que viajaba se desplomó. Muchas personas aseguran que esto no fue cierto y en realidad siguió viviendo muchos años más, ya que nunca pudieron encontrar sus restos. Cuando falleció Pedro Infante, hay una leyenda que dicen que el señor Mario Moreno le dio asilo aquí. Decían que de Pedro Infante había un accidente en una caída del avión. Y eso es mentira. Pocas semanas después del accidente, se hizo fuerte el rumor de que Mario Moreno Cantinflas tenía escondido a Infante en la hacienda El Detalle. Incluso hay testigos quienes afirman que sí, que él estuvo un tiempo refugiado ahí. No sería nada extraño que sea verdad, ya que ambos siempre fueron muy amigos y se apoyaron siempre. Cuando sucedió lo del accidente, Mario Moreno decía que no había muerto. No había muerto. Él aseguraba que no había muerto. Es mala, estuvo con él aquí. ¿Estuvo con él? Y vivió. ¿Es cierto que vivió 3 años aquí? No sabría decirle, pero sí. ¿Pero usted puede contar entonces que en realidad nunca murió Pedro Infante? Pues sí, falleció ya de muchos años. ¿Y usted llegó a ver aquí a Pedro Infante en esas fechas? Sí, aquí. Lo cual quiere decir que entonces Mario Moreno Cantinflas sí recibió a Pedro Infante y Pedro Infante estuvo viviendo muchos años cuando se dijo que había fallecido. Sí, así es. Y cuando él vivía aquí, le venía a dejar agua y comida, decían. Sí, todo eso. Él aquí estuvo. Esas preguntas me las hicieron a mí y pues sí llegué yo a verlo aquí. Cuando usted escuchó la noticia de que Pedro Infante había fallecido y después usted lo ve, ¿cuál fue su impresión? Pues qué gusto de verlo. De saber que estaba vivo. Por su familia estaba aquí, su familia se dio cuenta. Wow, entonces quiere decir que esa gran amistad que hubo una complicidad y lo está diciendo el señor Francisco que lleva muchos años aquí, que fue testigo y que él vio absolutamente todo.
Hay quienes aseguran que existe una entrevista donde Cantinflas dijo que apostaba su fortuna porque Pedro estaba vivo. Pero el gobierno le dijo que no tenía que revelar esa información y terminó la frase afirmando que sí estaba vivo, pero dentro de nuestros corazones. Se dice que el cantante, tras haber resultado con graves quemaduras en el rostro y lesiones debido al accidente, se habría rehusado a que el público lo viera así y mejor anunció su fallecimiento. Don Mario apostaba que lo que quisieran, que él no estaba muerto. Y bueno, y que además también se decía que después el señor Mario Moreno salió a decir que Pedro Infante estaba vivo, pero en nuestros corazones. Sí, exactamente. Yo me siento muy contenta porque ustedes saben que yo le doy un seguimiento a la vida del señor Mario Moreno Cantinflas, una gran leyenda mexicana, y por eso viajamos hasta acá, a San Luis Potosí, con el señor Francisco. Quiero agradecerle muchísimo, señor Francisco. Me cayó usted muy, pero muy bien. Gracias, gracias. Muchas gracias. Igualmente. Amigos, ¿qué les pareció esta magnífica hacienda? Estaré leyendo sus comentarios, estoy muy al pendiente. Ya saben que yo visito casas de famosos. ¿Qué próxima casa les gustaría o qué lugar de la República Mexicana estaré viajando en el Gypsy Móvil con todo mi equipo? Yo soy su amiga Dulce Gypsy. Si quieren saluditos, vayan a mis redes sociales y los espero en el próximo video.